Eh, indicaciones dadas eh, adelante licenciada la sala es toda suya muy buenas noches perdón con todos ustedes muchísimas gracias por el base por favor como ya dijo nuestro amigo recordarles que puedan prender sus camaritas es muy importante hacer sí hoy es nuestra última clase hoy es nuestra última clase así que queremos verlos clase fin Hoy, así que queremos verlos, por favor. Así que animamos mucho, mucho, mucho a que puedan prender sus camaritas. Sin más que decir y darles la bienvenida y agradecerles por la puntualidad, damos pase a Evelyn. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos, iniciamos Evelyn y agradecemos a todos que hayan prendido sus camaritas. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a, a la clase. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Sí. Ahora vamos a iniciar la clase, así que vamos a comenzar compartiendo pantalla. Así que como ya les dije, es nuestra última clase, así que bienvenidos a LSP. Vamos a aprender lo que son departamentos del Perú, ¿sí? Departamentos del Perú. ¿Cómo vamos a hacer la seña de departamentos? Ajá, con, confeccionamos, iba a decir, no. Este, vamos a formar la letra D, D, y luego abrimos nuestra mano, ¿sí? Departamentos y esta es la seña de Perú. Muy bien, muchas gracias, Cintia, Israel, Yurieli, María Julia, Emanuel Lucerito, Alison Lidet, Tobías Maritza por prender sus camaritas. O también, perdón, eh, Evelyn está dando otra alternativa, departamentos del Perú. Carola también, Cintia, por ahí, muy bien. Animamos a todos, muy bien, Francisco aprender sus camaritas, ¿sí? Por favor. Muy listos. Entonces ya lo tienen claro. Departamentos del Perú. Vamos a comenzar de manera alfabética, no geográfica, ¿eh? como siempre lo hacemos en nuestros PPTs. Vamos a comenzar por la linda selva, el territorio con mayor extensión territorial. Amazonas. Configuramos la letra A. Y luego de manera ondulatoria. Ahí está, muy bien. Bienvenido Manuel, Mario, bienvenidos, por favor. Sigan prendiendo sus camaritas. A ver. Ok, María Soledad, esperamos una pronta recuperación, María Soledad. Y bueno, no te preocupes, entiendo porque está apagada tu cámara. De aquí cualquier consulta, aquí estamos. Muy bien, continuamos con la segunda, que es el departamento de Ancash. Aunque también se configura con la letra A, pero es un tanto distinto, ¿sí? Es A, ¿sí?, por los nevados. Ustedes saben que Ancash es el punto más alto del Perú por el nevado de Huáscará. Por lo tanto, lo hacemos también un poquito arriba, ¿sí? Ancash. Ahí está muy bien. Excelente. Ancash. Continuamos con el departamento de Apurimac. Ajá. Apurimac. Vamos a ver entonces cómo Evelyn configura la señal de Uh -huh. Muy bien, bienvenida señora Gladys. ¿Cómo está? ¿Qué tal? La A y luego la letra C. La A y luego la C. Ajá. Apurímac. Ahí está. Muy bien. Continuamos con el departamento, el hermoso departamento de Arequipa, donde está el famoso volcán Misti, ¿no? Por eso es que la seña es como la erupción de un volcán. Volcán. Esa es la ciudad blanca de Arequipa. Ahí está, muy bien. Oh, Rosana, qué pena. Esperemos que en el transcurso de la clase pueda mejorar tu conexión. Arequipa. Y seguimos con la cuna de los libertadores. Ajá, el departamento de... Ayacucho, que justamente en este año, en diciembre, el 9 de diciembre, va a cumplir el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? No es en el pecho, es en la parte, ex... es en el aire, digamos, ¿no? no lo junten al pecho, por favor, sino conf... estoy con esta palabra de confeccionar. <laughs> Configuramos, ¿sí? Doble A, a la altura del pecho, pero no la pegamos, por favor. Sí, muy bien. Ayacucho. Ahí está. Muy bien, departamento, un departamento muy bonito de clima seco. Ayacucho. Continuamos, seguimos con el siguiente departamento de Cajamarca, ¿no? Donde las vacas saben sus nombres. Este departamento. Miren, C ¿sí? Y a. ahora vamos a verlo en las manos de Evelyn. Cajamarca. Flexionamos nuestro codo. C y a. El lindo departamento de Cajamarca. Los baños del Inca. Excelente. Muy bien. C y a. Cajamarca. Ya luego nos contarán de qué departamento del Perú se están conectando, queridos amigos, ¿sí? Muy bien. Excelente. Vamos con Pasco. También conocido, ¿no? Su capital es Cerro de Pasco, ¿no? Un lugar con mucho frío. Ahí está. Configuramos la letra C con el puño. Ajá. Vamos, señora Gladysita. Vamos, Lucerito. Y luego dejamos caer la letra P. C y P. Ahí está. Muy bien. Bienvenida, Daniela Cuña. Bienvenida. Muy bien. C y P. Cerro de Pasco. Ahí está. Un departamento que está. En el centro del Perú, como podemos ver. ¿no? Y luego nos vamos al ombligo del mundo. Ajá, a nuestro querido Cusco. Aquí son dos señas, si pueden ver. Primero es la C y luego es como la seña de Perú, ¿no? Ahí está. Cusco, a la altura de la frente. Cusco. Uh -huh. Bienvenido, Eduardo Carrasco. Qué bueno verte. Muy bien, continuamos con el siguiente departamento. Huancavelica. Ahí está. Cosa delicada. <laughs> Tierra de Mercurio. Si puede ver, le está haciendo una H, ¿sí? Solo son dos dedos. Índice y medio y cruza. Ajá. Juan Cruzamos. Hasta la altura de la cintura. ¿Qué pasó, mi querido Israel? Acaba de ver tu mano. ¿Dónde has metido la mano? <laughs> Ahí está mal su manito ya lo que puedas hacer no te preocupes ahí ya te vi ya toda envendada, pobre mano muy bien huancavelica muy bien continuamos ahí está esta es la tierra de mi padre también es llamada no hay un el equipo de de, de ese lugar se llama León de Guan por eso es que la seña tiene que ver con un león ¿no? Como la melena cuando hemos hecho el león, ¿no? algunos también ¿eh? y garras, ahí está Guanuco, o también se acuerdan la hacha antigua y garras. Ahí está en su juventud. Mi papá fue futbolista de León de Uy, uh, pero ¿De qué siglo estamos hablando ya? Muchos siglos. León de Juan. ¿Sí? Muy. Bien. La H también hacia atrás. Sí, esas son las diferentes acepciones. Uno, dos, la H antigua y tres, la H hacia atrás. Ajá. Cualquiera de esas tres maneras. Sí. Son acepciones. Ajá, sí, Roberto. Es decir, a un mismo lugar puede tener diferentes señas. Nos vamos aquí nada más, quisito, como dicen acá. A Ica. Ica. Algunos lo deletrean porque en realidad pues es chiquito, pero otros hacen I y como que el vaso, ¿no? Como que la botella, ¿no? O el vino. También uh -huh. Ica, ustedes saben que Ica es uno de los lugares que tiene mayor bits, ¿no? Tiene varias casas de vinos, de pisco, o también de letreras Ica. Uh -huh. También... Porque es este corto, ¿no? El departamento, es corto, perdón. El no, la denominación, el nombre. Muy bien. Ahora nos vamos al lindo departamento de Junín. Ajá. Junín, que también es un departamento que está en la Sierra Central. Junín. Nin. Ajá, J, primero configuramos la letra J y luego la como la N, flexionando el brazo. Sí, tiene en realidad dos acepciones también, ¿no? Ajá, tiene los sordos, la comunidad de sordos le ha puesto Kunin. Y la otra es esta, Junín, por la forma. Uh -huh. Sí, mi querido Roberto. ¿Dónde estás, Roberto? Que no te veo. Estás, estás con la cámara apagada. A ver. Te animamos a que la puedas prender, Robertito, si te es posible. Muy bien, continuamos. Entonces, ya sabemos las dos acepciones de Junín. ¿Sí? Madre de Dios. Madre de Dios. Para ello vamos a configurar la letra M. ¿Sí? Y luego la señal de Dios de la Biblia. ¿Sí? Madre de Dios. Muy bien. Excelente. Bienvenida, a Milagros, Allison, Sandra, Lucero, Gracilita, Leila. Bienvenidas. Muy bien. Continuamos con la siguiente seña, que es Moqueo, el departamento al sur del Perú. Moqueo. Para ello vamos a configurar... La letra M. La letra M de, en forma de cerro. Ajá. Arriba hacia abajo. Muy bien. Excelente. Muy Muy bien. Continuamos. Con la seña nos vamos al norte del Perú y la seña de Piura. Ajá, Piura. Para ello vamos a dar como la jarrita, el potito, como dicen allá, Piura. Ajá, hacia un lado. No puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, pero hacia un lado de nuestro. Muy bien, excelente. Piura. Luego nos vamos al departamento de Puno, configurando la letra P a la altura de la mejilla. Puno. Nuestro querido Puno, donde compartimos el lago Titicaca con la hermosa Bolivia. Puno. Ajá. Ahí está, muy bien. Puno. La P en las mejillas, ¿sí? Muy bien, continuamos con el departamento de San Martín. Ahí está. Miren la S y luego configuran la M. San Martín. San Martín, Moyobamba, ¿no? La tierra. Un departamento que está también en la Amazonía peruana. Muy bien. San Martín. Muy bien. Nos vamos ahora al departamento. Al sur del Perú, Tacna. Para ello vamos a configurar la letra T en forma de arco, ¿sí? En forma de arco. ¿Se acuerdan? En, en Tacna hay un, hay un arco, ¿no? En un parque muy famoso. Ajá, Tacna seguramente los que han ido a Tacna saben, ¿no? Ese famoso ar. Uh -huh. Ahí está. Comienza a la altura del hombro y termina en la muñeca, ¿sí? Muy bien, excelente. Seguimos con tumbes. Del sur nos vamos bien, bien, bien al norte. Ajá tumbes configuramos la letra T de nuestra mano dominante ahí está y damos pequeños guantes tumbes ajá muy bien. listo excelente muy bien continuamos con la seña de Ucayali U Ajá. Es el departamento. A ver, voy a colocarlo nuevamente. Parece que Evelyn no lo ha visto. Uh -huh. Configuramos para ello la letra U. Sí. Y luego como el curso del río, ¿no? U Ahí está. Y como el curso del río. Muy bien. Ucayali. Uh -huh. O también la otra manera. Ucayali. Cuando une los pulgares del dedo, a ver cuál. ¿A qué se referirá? Sandra. Ah, siguiente. Sí, es siguiente. Muy bien. Muy bien, continuamos. Gracias. Muy bien. Continuamos. Ya saben, las dos acepciones de Uca y Al. Continuamos con el departamento de la Libertad. Como pueden ver, vamos a configurar dos L's. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver en las manos de Evel. Sí. Los departamentos de Perú. La libertad capital, Trujillo. Ahora lo vamos a ver, Roberto Cabezas, cómo se dice Pucalpa. No te preocupes. Muy bien. Excelente. Ajá, departamentos del Perú. Muy bien. Continuamos con el siguiente departamento. Lambayeque. Ajá, Lambayeque. Muy bien. Flexionamos. ¿Sí? Lambayeque capital. Chiclayo, ¿no? Flexionamos nuestros codos, cruzamos nuestros brazos. Lambayeque. Al parecer es por el señor de Sipa, ¿no? Así como muerto. Lambayeque. Nuestro hermoso Chiclayo. Mm -hmm. Esto creo que ya lo sabemos. Pero lo vamos a recordar, el departamento de Lima, ¿no? Configuramos la letra L y extendemos nuestra mano. Ahí está. Muy bien. Lima. Muy bien. <laughs> La preciosa Guadalupe, qué linda. Muy bien, continuamos con la señal de Loreto. Ajá, como vemos, vamos a configurar la letra L y tres, tres movimientos. Loreto, capital y quitos. ¿No? Ahí está, tres veces este departamento, las personas aborígenes de ahí se ponen tintas rojos, ¿no? Eh, naturales, ¿no? De la comunidad. Ok, Rosario Reyes, qué bueno saber de ti. Muy bien, Loreto. Muy bien, bienvenida a las personas que recién se están conectando. Y Lorete es un departamento bien grande, ¿no? Miren todo esto. Toda esta masa territorial. Muy bien. Perdón, vamos a seguir compartiendo con Callao, ¿no? Provincia constitucional del Callao. ¿Chimpu? Callao. Ajá. Ok, ahorita, ahorita vamos a saber de ella, nos están diciendo. De qué lugares son. Ahora vamos a saber la práctica. Callao. Configuramos la letra C, ¿sí? Con un brazo. No te preocupes, Israel, vamos a utilizar solo un brazo. Y doble C a la altura del pecho. Ahí está. Muy bien. Continuamos con. Nada más. Vamos a practicar. Bravo. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a practicar, vamos a retroceder. Ajá. Vamos a ver ahorita otras provincias también, peque otros lugares. ¿no? Muy bien. Comenzamos entonces según el orden de la pantalla, ¿sí? Muy bien. Departamentos del Perú. A ver, comenzamos con Carola. A ver, Carola, por favor. Departamentos del Perú. Te vamos a ver. Ajá. A ver, otra vez voy a... Míralo bien, la imagen. Departamentos del Perú. Miren cómo es. Ajá, Evelyn te va a ayudar en tal caso. Configuramos la letra D. Ajá. Ahí estamos, la letra D. Ahorita lo vamos a repasar, mi querida Guadalupe, Buan, ¿sí? Departamentos, ajá, muy bien, configurando la letra, Perú. O también, la otra manera de hacerlo es esta. Uh -huh. Departamentos del Perú. Muy bien, gracias señora Carola. Muy bien, no se olvide, departamentos del Perú. Aplausos para usted. Muy bien, continuamos entonces con el departamento de Amazonas. Por el Amazonas. Vamos con Lidez. Por favor, Lidez. Uh -huh. A, no por este lado sino por el lado contrario A, Ajá ahí lo haces hacia el lado izquierdo digamos Ajá para ese lado muy bien Gracias, Lideth. Muy bien. No nos olvidemos, por favor, de poner nuestras camaritas que se puede visualizar nuestras manos. El departamento de Ancash Capital Guaraz. Vamos con Maritza. Uh -huh. A ver, Ancash. Ajá. De manera ondulatoria. Ancash. Ajá, buenas noches, Laura. Ancash, muy bien. Gracias. Muy bien. Continuamos con el departamento de Apurimac. Apurimac. Ahí mírenlo bien a la persona que les toca, por favor. Capital Abancay. A ver, mi querido Tobías. Apurímac. Muy bien. Apurímac. A y C. Muy bien, Tobías. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Continuamos con... Ajá. El departamento de Arequipa. Arequipa. Vamos con mi querido Emmanuel. Arequipa. Ahí está. Muy bien. Excelente, Emmanuel. Gracias. Ay, Dios santo. Estoy con mis deditos. Ajá, un segundo, continuar ya, listo, continuamos con Ayacucho, la cona de los libertadores, a ver, vamos con María Juliana, Ayacucho, no en el pecho, no, no, porque va a Ajá, la altura. Ahí está. Afuerita del pecho, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Excelente. <coughs> Perdón, excelente. Muy bien. Roberto, dentro de un ratito vamos a hacer esa seña, ¿sí? No te preocupes. Continuamos con. Pero queremos verte, Roberto, ¿eh? o si no, no lo hacemos. <laughs> queremos verte, por favor. Muy bien, caja marca. Caja marca. Ahí está, el queso, el manjar. Mi querida Cintia, por favor, caja marca, si fueras tan amable. Capital, caja marca. Ajá. Muy bien, caja marca. Excelente. Muy bien, gracias. Continuamos con... Pasco. Ajá, nuestro querido Pasco. Para ello, Israel pintó. Lo que puedas, Israel. Queremos que te sigas fracturando la mano. Ahí está. C y P. Muy bien. Gracias, Israel. Y te deseamos pronta mejoría. Muy bien. Continuamos con. Cusco, la ciudad imperial, donde está el famoso Machu Picchu. Manuel, por favor, si nos pudieras apoyar. Ahí está, muy bien. Cusco, gracias, Manuel. Muy bien, acá en este grupo hay un Manuel y un en Manuel. Belica. Tierra del Mercurio. A ver, vamos con Mario Antoni. Antoni. Muy bien, Mario. Excelente. Muy bien, aplausos para ti. Muy bien. Vamos con Guánuco. Por ahí preguntaron y hubo tres acepciones, ¿no? que Evelyn nos enseñó. A ver, Eduardo Carrasco, si te acuerdas las tres acepciones de guánuco. Ajá, la H. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aplausos, aplausos. No te olvides, una es, la primera es así, la segunda la H, agarrando, y la tercera con la H hacia atrás. Ajá, muy bien. Cualquiera de esas tres. Muy bien, gracias Eduardo. Muy bien. Excelente. Continuamos con Ica. Ica. A ver, Leila, por favor, Ica, ajá, Ica, mira, ajá, o de esta manera, Ica. C y A. ¿Sí? No te olvides, configura bien la C. Gracias, Leila, muy amable. Muy bien, continuamos con Junín. Para ello, Evelyn enseñó dos acepciones de Junín. Vamos a verlo. A ver. Ajá, nos va a ayudar Sandra Portal. Junín. A ver, que Evelyn, por favor, ayúdale. J. Configuramos la letra J. Ajá. J. J. Ajá, J. Muy bien. Y la N, flexionando a la altura del codo. Ajá, J. Y la segunda. Jota y la forma. Jota. Extiende tu dedo pulgar. No, 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 no. Son dos excepciones. Mira bien. Ajá. Ajá. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias, Sandra. Muy bien. Continuamos con Madre de Dios. Configuramos la seña de Madre de Dios. Muy bien. Continuamos con Dan Daniela Acuña, por favor. Ajá. Madre de Dios. Madre de Dios. Configuramos nuevamente. M y la seña de Dios, ajá, ahí está, la M y la seña de Dios, muy bien, okay, gracias, muy bien, excelente, Moquegua, Moquegua. A ver, por favor, nos puede apoyar. Eh, Francisco Rumichet, por favor. Moquegua. Ah, otra vez lo vamos a compartir. No te preocupes. Moquegua. Flexionamos el codo. Ajá. Como en forma de montañas. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muy amable. Muy bien. Continuamos con Piura. Piura. Ajá, muy bien, ya lo están haciendo. Háganlo, por favor, ¿eh? porque de esa manera pueden practicar. Guadalupe, nuestra pequeña. A ver, Piura, corazón. Piura. Ajá, muy bien, mi amor. Piura, excelente. Muy bien, gracias, Guadalupe. Muy bien, continuamos ahora con Puno. Con Puno. A ver, muy bien, que ya lo estén haciendo. Graciela, por favor. Puno. Ajá, configuramos la letra P en forma de círculo. Ahí está. Puno. Muy bien. Gracias, Graciela. Muy bien. Continuamos con. San Martín. San Martín. A ver quién. Alison Pisconti, por favor. Alison Pisconti. Muy bien. Excelente. Muy bien. Continuamos. Nadie más. Animamos a todos, por favor, a que puedan prender sus camaritas. Por favor. A Roberto también, ya que nos ha dicho que también sabe otra seña del Callao y quisiéramos verlo. A ver, siempre es bueno acotar y ayudarnos, ¿no? No hay problema. Tacna. ¿Cómo es Tacna? Ahora sí, pues si desean, pueden levantar sus manitos porque ya hemos hecho toda la ronda. A ver, ¿quién más me falta? Ajá, muy bien, Tobías, excelente. ¿Cómo está Agna? Muy bien, aplausos para Tobías, muy bien, excelente, muy bien. A ver, la siguiente, por favor, levanta sus manitos, no se olviden. Tumbes, Tumbes, al norte del Perú. Cintia, por favor, nos ayudas. Ahí está. Excelente. Muy bien, Cintia. Bravo. Muy bien. Continuamos con Ucayali. Ajá. Ucayali. Ahí está. Por favor, no se empeleen. Muchas manitos, muchas manitos. ¿Cómo es, Ucayali? Muy bien. A ver, vamos a ver a Manuel. callal. U, no, así de manera ondulatoria. Ajá. Así como el curso del río. U. Ahí está. Muy bien. O, oh, también, ¿cuál era la otra manera? Ucayal. Ajá. Muy bien. Gracias, Manuel. Excelente. Continuamos con la libertad. La libertad. Ajá. A ver, por favor, quién levanta su manito. Muy bien. A ver, vamos, Gracielita. Libertad. Ajá. Ahí está. Muy bien. Libertad. Muy bien. Trujillo, ¿no? Capital de Trujillo. Lambayeque. Lambayeque Chiclayo. A ver, alguien de repente se me ha escapado. Ya sé quién se me ha escapado. La señora Gladys. Ajá, la señora Gladys se me ha escapado. Lambayeque. Ajá. Lambayeque. Sí, muy bien. Gracias, señora Gladys. Muy bien, continuamos con Lima. Ajá, Lima. Por ahí alguien había una mano prendida y la, ¿La han bajado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? Ahí está, Francisco, por favor, Lima. Muy bien, Francisco. Gracias. Lima, la capital del Perú. Loreto. Loreto. Ajá. Ahí está, mi querida Guadalupe, la más pequeñita del grupo. A ver, Loreto. Muy bien, corazón, excelente. Muy bien, mi amor. Muy bien. Vamos con Callao, Callao. A ver, ¿quién? Ajá. ¿Quién dice yo? Estoy esperando. Muy bien, Alison. A ver. Muy bien. Gracias, Alison. Muy bien. Excelente. Muy bien. Continuamos. Aplauso para todos ustedes por sus participaciones. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Ajá, vamos a mostrar. Dice otras provincias, sí, otras provincias. Es decir, otros de, de los lugares, no. Por ejemplo, en Ayacucho, no está la famosa Guamanga, no. Ciudad de Guamán. ¿Cómo es la seña de Guamanga, la H y el caballo, sí? Muy bien, vamos a ver a Evelyn. La H y como si estuviéramos montando. Ajá, muy bien. Ahí está. Esa es la seña de Guaman, ¿no? La H como un círculo y llegas a, a montarte, ¿no? La H. Giras tu mano, haces un círculo y se mueve, ¿sí? El círculo no se olviden, ¿ah? ¿eh? Ajá, muy bien. Guamanga, Un bello lugar. Guanta. El lugar de la Esmeralda de los Andes, donde se cultiva el lúcuma. Guanta. Uh -huh. Muy bien. Es una provincia también dentro del departamento de Ayacucho. Sí. Es una ciudad muy famosa. Guaras también, ¿no? Donde está el punto más alto de el Perú, el nevado de Huáscara, ¿no? Por lo tanto, para ello vamos a hacer la siguiente seña. Huáscara. Ajá. Ahí está. Huáscara. La H y hacia abajo. ¿Sí? Huáscara. Muy bien, continuamos con Chimbote, una ciudad también norteña. Chimbote. Que parece que fueran cardumenes. Bueno, yo lo, yo lo veo así, ¿no? como si fueran muchos peces. Están cruzándose. El movimiento de las manos. Ajá. Muy bien. Chimbote. Excelente. Chimbote. Continuamos con chiclayo. Una ciudad muy conocida, ¿no? La capital, Chiclayo. La valle Chiclayo. Muy bien. Abrimos y cerramos a la altura de la mejilla. Ahí está. Muy bien, Chiclayo. Seguimos con Iquitos. Iquitos no no lo vieron nada otra vez uh -huh. a ver lo voy a dejar un poquito más de tiempo muy bien ahora sí y quitos ahí está muy bien Continuamos con... Pucalpa. Ajá, por ahí. Preguntaron. Pucalpa. Pucallpa. Muy bien. Excelente. Ahora seguimos, ajá, con la famosa ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Para ello vamos a... ¿Sí lo vieron, no? Otra vez lo voy a colocar. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Para ello vamos a configurar una letra T. Y vamos a simular como si estuviéramos agarrando el pañuelo de nuestra famosa y muy conocida y linda y lindo baile de la marinera, ¿no? De ahí viene la señal. Trujillo. Parra papá. Ahí está. Trujillo. Muy bien. Continuamos. Con cerro de Pasco, ¿no? Hace un rato hicimos Pasco, ¿no? Cerro de Pasco. Uh -huh. Ahí está, muy bien. Muy bien, la seña de Virú. Vamos a preguntar a Evelyn, aunque no todos los lugares de Perú tienen seña, ¿no? O no son tan conocidas, ¿sí? Pero igual vamos a hacer la consulta. Machu Picchu, ¿no es un lugar famoso que todas las personas lo conocen, no? Pero es exacto, caramba. Si no tiene seña, lo delineamos, no hay problema. Configuramos la letra M y como si fuera el perfil, porque Machu Picchu es como si tuviera el perfil de una persona. Machu Picchu. Uh -huh. Muy. Bien. Machu Picchu. Muy. Bien. Excelente. Muy bien. Continuamos con el lugar muy famoso también dentro del departamento de Huánuco. Tingo María, ¿no? Es la T antigua y la M. Tingo María, la ciudad de la bella durmiente, porque dicen que al entrar hay cerros, ¿no? O colinas en forma de una mujer durmiendo. Muy bien, excelente. Seguimos ahora con el lugar de Nazca, ¿no? Nazca. Ahí está como el colibrí de las líneas de Nazca. Ajá, Nazca. Muy bien, continuamos. Ahí está con. Huancayo, la ciudad, una ciudad muy conocida, que está dentro de el, en la sierra central del Perú, ¿no? Uno de los lugares donde tiene la red ferroviaria más antigua, ¿no? De Huánuco a Potosí, cuando se llevaba en la época de la colonia, la, el oro, la plata. Por eso es que es la H en forma de círculo como en tren, como la señal de tren. Muy bien. Esta creo que ya la hemos hecho. Sí, me parece que estamos repitiendo. Iquitos. Creo que ya está. Ajá, Iquitos. Sí, ya está. Muy bien. Continuamos con Tarapoto. T y P. T y P. Tarapoto. Muy bien. Tarapoto. Muy bien. Excelente. Muy, Muy bien. Seguimos con Rioja. Ajá. Configuramos la letra R hacia arriba. ¿Sí? Rioja. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Moyobamba, la M y la Y. Moyobamba. Muy bien. La M y la Y o Y. Moyobamba. Ahí está muy bien. Pisco, configuramos la letra P, sí, y luego vamos a hacer como en forma de barquito, ¿no? Pisco. Muy bien. Chincha. Vamos para chincha familia. Ahí está. Chincha. Ajá. Y así como festejo, ¿no? Termina. Chincha. Ahí está. Vamos con el ritmo, ¿ah? ¿eh? A que no me queme el alcatraz. Muy bien, chincha. Máncora. Máncora. Uh -huh. Muy bien. Máncora. Continuamos con Talara. Ajá. Talara. Un lugar. En Piura. ¿No? La refinería de Talara. Configuramos la letra T. Y por eso es que hacemos como refinería. Talara. Talara. Ajá. Muy bien. Talara. Suyana. Suyana. Ajá, mire. También es una ciudad del norte. Suyana. Ahí está. También, señora Carola, con el dedo, meñique, ¿eh? pulgar y meñique. Ahí está, Suyana. Muy bien, Suyana. Seguimos y bravo. Ajá, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a continuar con las. Virú, seña. Viru. Ah, ya lo leí en el WhatsApp seguro. Viru. Sí. Viru. Gracias, Evelyn. Y segundo. Avancai. Seña. Avancai. Configuramos la... Ajá, porque en el chat alguien preguntó. Ajá. Preguntó por virú y por Avancai. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a hacer entonces cañete. Preguntan. A ver, vamos. Cañete. Cañete. Flexionamos el codo. se C arriba y se abajo. Cañete. Toda, señora Carola, la C es con toda la mano, ¿eh? no solo con dos dedos. Ajá, con toda la mano. Ahí está. Ajá, muy bien. Continuamos. uning es así o de esta manera. Sí, Roberto, sí. Bueno, sí, es, veo que has escrito varias veces lo mismo, pero. Hemos preguntado a los sordos, ahí lo dejamos, no queremos discutir, ¿sí? <laughs> Muy bien, continuamos, continuamos entonces ahora con las oraciones, ¿sí? Oraciones, así que por un tema de tiempo, para que ustedes tengan práctica, vamos a hacer las oraciones y luego vamos a hacer grupos. Muy bien, listo. Ajá. Vamos entonces a la primera oración. ¿Sí? Primera oración la voy a leer y luego lo van a ver en las manos de nuestro modelo lingüístico Evelyn. El presidente se fue a Ucayali para la conferencia por su, ay, por su aniversario. El presidente se fue a Ucayali para la conferencia por su aniversario. ¿Sí? Muy bien. Ok, Sandra Portal, muy bien. El presidente se fue Ajá. a Ucayali para, para el discurso, esto es discurso, conferencia, uh -huh. por, por, como eres, su an aniversario se puede traducir como fiesta, ¿sí? Fiesta, por su aniversario, ¿sí? Muy bien, continuamos, siguiente oración. Uh -huh. Ay, perdón. Un ratito. Ah, nuevamente lo va a hacer. Lo vemos. Ajá, muy bien, excelente. Continuamos. La número dos, ¿sí? Muy bien. La ciudad. La ciudad de Ayacucho es cuna de la libertad americana, ¿no? La ciudad de Ayacucho, ¿no? Porque Ayacucho es departamento, pero también es la capital, ¿no? Ayacucho Ayacucho. La ciudad de Ayacucho es cuna de la libertad americana, ¿no? Y como ya mencioné, justo en diciembre, el 9 de diciembre este año se va a celebrar 200 años de la independencia. La ciudad de Ayacucho ¿no? es cuna de la libertad americana, de toda América. Otra vez, está diciendo lugar a Ayacucho, ¿no? es como que se estableció la libertad americana. Esa es la señal de América. Muy bien, continuamos con la número tres. Me fui a Loreto para conocer Iquitos y su fauna. Me fui a Loreto para conocer Iquitos y su fauna, ¿no? Fauna son animales, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Conocer. Sus animales, no, fauna, animales diferentes, esta es la señal de diferentes. Uh -huh. animales diferentes. Ahí está, muy bien. Continuamos con el número 4. En Moyobamba, ajá, hay ricos, perdón, hay ricos quesos y buena leche de calidad. En Moyobamba hay ricos quesos y buena leche de calidad. Vamos a verlo. Enos, ¿no? Buena leche de calidad, ¿no? Esa es la señal calidad o fino, ¿sí? Número cinco, vamos a compartir. Ajá, no se olviden, por favor, de los, todos los que puedan activar sus cámaras, ¿sí? Muy bien. La número cinco dice, en Talara nos asaltaron, pero no se llevaron nuestros celulares. En Talara nos asaltaron, pero no se llevaron nuestros celulares. Bueno, en todos los lugares la delincuencia está al pie del cañón, ¿no? En Talara nos robaron, ajá, ¡Pum! pero no. Uh -huh. Otra vez. En Talara nos robaron. Ajá. ¿Ah? Oh, qué pena, Elisárate. Uh -huh. Ok. Siguiente, antes de la siguiente, Lizárate, mis más sentidas condole condolencias ante tu pérdida, ¿sí? Muy bien, continuamos con este, la número 6. Nos encontramos por Madre de Dios viniendo, viendo una anaconda. Nos encontramos por Madre de, dos, de Dios viendo una anaconda. A ver, vemos a Evelyn. mhm uh -huh. uh -huh. outra vez Siguiente número. Bueno. Eh, en Huancayo comimos una buena trucha frita, pero en Trujillo un buen seco de cabrito. En Huancayo comimos una buena trucha frita, pero en Trujillo un buen seco de cabrito. Uh -huh. Seco. Uh -huh. Muy bien. ¿Otra vez? Uh -huh. frito. Y un buen seco de cabrito. Muy bien, excelente, muy bien. Nada más. Eso es todo, ¿sí? ¿Tendieron alguna duda? Alguna pregunta, muy bien. Ustedes lo van a hacer. Así que ahora vamos a formar grupos. Sí, vamos a formar grupos y vamos a hacer tres cosas, sí. La primera que van a hacer es van a mencionar tu departamento, sí, tu departamento, ¿no? Por ejemplo, donde, si vives o quizás si naciste en algún departamento, ¿no? Todos nosotros estamos de distintos departamentos del perú, ¿no? pues incluso los dos no yo nací en Lima pero vivo en Ayacucho ejemplo ese es mi caso no muy bien número dos podemos nosotros mencionar vamos a hacer charadas de provincias y departamentos ustedes van a solo a memorizar no diez 10 de cualquier departamento u otras provincias, solo diez y número tres van a hacer también una van, van a practicar las siete oraciones que Evelyn les ha enseñado porque cualquiera de ellas les puede tocar entonces no se olviden de qué departamento eres y naciste, que naciste y dónde vives. Número dos, 10 provincias u otras provincias que hemos hecho. Y número tres, vamos a hacer las, vamos a practicar nuevamente las oraciones que Evelyn nos ha enseñado. Entonces vamos a formar grupo, vamos a pausar la, el video porque no puede ir la grabación hacia los grupos, solamente se queda en la parte central. Y nos vemos entonces, vamos a asignar manualmente para crear, ¿sí? Entonces, mi querida Alison, Amelia, Manuel, Francisco, Guadalupe, recuerden que pueden ustedes activar sus audios, conversar, practicar, por favor, porque es muy importante la parte práctica en cada una de las clases. Y hoy es nuestra última clase, queridos amigos, así que si por ahí tienen alguna pregunta o alguna duda, estaremos gustosos de poder contestarles dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, si alguien por si acaso no le no le llegó la invitación, nos la hace saber. Nosotros vamos a estar yendo con Evelyn a los respectivos grupos, pero vamos a esperar a que ustedes puedan Ir primero. Muy bien, por favor, manitos arriba. Muy bien, excelente. Y los demás pueden escribir, ¿sí? A ver, Tobías, te vemos. Ajá, ¿dónde nació Tobías? Muy bien. Yo nací en Tacna, ¿no? Muy bien. Es tacneño. Muy bien, Tobías. Excelente. Desde Tacna, saludos hasta la, la Poderosa. Que hace, que hace poco su de aniversario, el mes pasado. Carola, vamos, te vemos. Carole, ¿y lo que ibas a decir de Cañete? <laughs> Yo nací. Sí, da heroica, sí. Departamento de Lima, lugar Cañete, ¿no? Ahí está. Muy bien, Carolita, gracias. Vamos con. Ajá, con Cañete, no te olvides, la sé bien formada. ¿eh? Ahí está, muy bien, gracias, Carola. Emanuel. Ahí está, él nació en Lima, muy bien. Limeño Mazamorrero. <laughs> muy bien. A ver, mi querida Guadalupe, ¿dónde has nacido, cariño? Ajá de dónde es mi querida Guanudo? este Guadalupe Ah no te olvides que yo es así Ajá yo es así sí muy bien guanuco guanuqueña patamarilla muy bien Guadalupe gracias así le dicen a los guanuqueños vamos con graciela. Muy bien, a ver qué dijo a Graciela, que ella nació en qué departamento, otra vez nadie ha escrito nada, nos quedaremos hasta las 12 de la noche. Ajá, muy bien. Tarapoto no, libertad, pero y está deletreando el lugar exacto. Hay incluso un café que se llama así. Uh -huh. A ver, nadie ha escrito. Otra vez deletré el lugar, por favor. P. Ya les... Está fácil. Pacasmayo. Muy bien, Pacasmayo. Bravo, Graciela. Ya saben que no pasan si es que no escriben. Muy bien, Cintia. ¿De dónde es mi querida Cintia? Ajá, de piura. Desde allá está conectada. Muy bien, Leila. También, moviendo, moviendo, no te olvides. Ahí está otra piurana. Y vives en Lambayeque. Ajá, no te olvides la seña, vivir, 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 vivir en la valleque, sí, vivir en la valleque. Muy bien, gracias, Leila. Seguimos, no se olviden la seña, los verbos. Perdón, Francisco, a ver, de Francisco, ¿de dónde te conectas? En piura. Ahí está. De piura para el mundo. Gracias, Francisco. Muy bien. Maritza. A ver, Maritza, ¿de dónde? Muy buenas noches. Ajá, ahí está tu paisano. Ajá, otro tagneño por aquí, tagneña, muy bien, bravo. La ciudad heroica de Tacna, muy bien, Alison, bravo. Alison, por favor, Pisconti. En Ica, Iqueña, muy bien, pásame el vino, Ica, y muy. Gracias, Alison. Vamos con Manuel. A ver, Manuel, ¿de dónde es? A ver, vamos a ver. Ajá, ¿de dónde es Manuel? Nadie ha escrito nada. Uh -huh. Muy bien. Nos quedaremos hasta las 12 de la noche. Nadie ha escrito dónde. Iquitos no, negativo. ¿Qué es esto, chicos, chicas? Muy bien, Cintia Chiclayo, salvado por la campana. Saludos hasta Chiclayo. Muy bien, Daniela. Muy bien, ¿dónde nació Daniela? Iquitos, bravo, muy bien, hasta Iquitos, saludos, Leila. Ah, no, y estás es Leila, sino que como no has bajado la manito. Muy bien, ahora vamos a cambiar, ajá, ahora, a ver, unas preguntitas más, a ver un segundo. Todavía hay algunos a ver, Israel, si se puede. Nació en Lima, muy bien, pero ahora vive en Guánuco. Gracias por el esfuerzo. Gracias, pronta mejoría. Sandra, a ver Sandra, ¿de dónde está Sandra? Sí, tú. Loreto. Iquitos. Muy bien. Iquitos. Muy bien, gracias. Muy bien, a ver, Emmanuel. Y vive, entonces, Lima. Muy bien, limeño mazamorrero. A ver, Gladys. Sí. En Lima, muy bien, María Mario. Ajá, Loreto, hijitos. Tengo, yo esto es tener, ¿eh? esto es vivir. No te olvides, vivir es así. Vivir, vivir, vivir. Muy bien, excelente. Muy bien, Iquitos, muy bien. A ver, vamos con Nélida. ¿Qué es eso? en Lima Iquitos acá dicen nació en Iquitos Chimbote no entonces Chiclayo Chiclayo, Chiclayo, Chiclayo. Ajá, Chiclayo. Y vives, vivir. Y vives. Y vives en Lima, en Lima. Ok, muy bien, gracias. No te olvides, Chiclayo, Chiclayo. Ahí está. Muy bien, aplausos. Mujer. María, falta Mujer María, a ver. María Soledad. A ver, Mujer María Soledad. A ver. Sí, ¿de dónde? Lima, Lima es con L. Ajá. Y yo nací en Lima. Nada más. Ok, gracias, María Soledad. Otra María. A ver, ¿qué otra María me estoy pasando? Ah, Mariana. Ah, María Juliana. Ajá, tú dijiste, nos olvidamos de ti. A ver, María Juliana. Nacer es así. Ajá. Nacer. Jona. Lambayeque. Muy bien, gracias. Excelente. No te olvides nacer. Nacer. Uy, no nos alcanza el tiempo. Ahora sí, por favor, para jugar la charada. 10. 10 palabras de departamentos o otras provincias. A ver, ¿quién se anima? Rápidamente, por favor. Diez, diez, diez. Muy bien. A ver, vamos con Emmanuel Ajá. Muy bien. Y lo va en Lima. Perdón, perdón, un ratito. Voy a buscar su intérprete para hacerlo rapidito. Carola, tú le vas a interpretar en Emanuel, ¿sí? Activa tu audio un, y los demás escriben. Una, dos y tres. Vamos. Uh -huh. Chiclayo, uh -huh. Loreto, uh -huh. tres, Iquitos, cuatro, Ay, este, Lambayeque, cinco. Mm. Ajá. ¿Pueden ayudar escribiendo? No. Muy bien, Cintia. Ayacucho. Muy bien, seis. Ucayali. Siete. Madre de Dios. Ajá, ocho. Ajá, doblan no junín, no, junín. muy bien. Nueve. Cajamarca. Mm -mm. ¿Ya te soplaron? Ah, callao. Callao. Y diez. Juanuco. Muy bien, aplausos para este dueto. Gracias, Emanuel. Gracias, Carola. Muy bien. Un dueto más. A ver, vamos con Tobías. A ver, alguien que no haya participado mucho. Cintia. También vamos a hacer los que. Act Activa tu audio, Cintia. Tobías es el señante y ahorita vamos con los que. Tienen también sus manos arriba, no se preocupen, no las bajen. Una, dos y tres, vamos. Este, Puno. Uno. ¿Mokeua? Dos. Arequipa. Tres. Cajamarca. Cuatro. Carna. Cinco. ayacucho Seis. Ucayali. Siete. Ancash. Sí Ancash. Ocho. Sí. 9 Lima muy bien, excelente gracias muy bien, acá Francisco dice que deberían de crear un grupo para seguir aprendiendo ok, ustedes pueden hacerlo yo no puedo crearlo, pero ustedes pueden seguir haciéndolo chicos ¿eh? muy bien, Leila por favor Leila Chihuahua, no, no es Leila Chihuahua. A ver, Sandra también. A ver, Sandra, tú le interpretas, por favor, activa tu audio y Leila hace las señas. A ver, ¿cuál es? ¿Te vamos a ayudar? No, no, lo, no logro visualizar. No logras visualizar, ya, no te preocupes. Vamos entonces a, a buscar a otra participante. Ya, Sandrita, no te preocupes. Entiendo. Muy bien. A ver, Israel, tú cómo vas a hablar, no vas a, a mover tus manos. A ver, una, dos y tres. Yura. Muy bien, uno. Uh, ese... Muy bien, Carola. Truji, Trujillo, sí, sí. dos. Siguiente. Blache. Eh, Blache. Eh, guancayo. No. Muy bien, ahí están soplándote ya. Guamanga. Guamanga, muy bien, siguiente. Chiplayo. Muy bien, siguiente. Yo creo que estamos en las cinco. Y quitos. siguiente seis ah, no lo vi ah to con toda la c la sé con toda la sí. mano callado muy bien siete este ¿Lamballete? Sí, ocho. U, con uh, con U, Leila. Gira tu mano, gira tu mano. Ukayali. diez. Ukayali. Sí, siguiente. Ayacucho Ayacucho, muy bien, gracias Leila gracias también Israel muchísimas gracias a todos ustedes ya estamos con la hora, muchísimas gracias ¿Algún consejo? ¿Evely? Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes a cada una de las clases que han venido aprendiendo lengua de señas peruanas. Les animamos a que, no, que lo practiquen, que no se olviden. Estas clases son para que ustedes recuerden todas estas seis semanas que hemos estado juntos. Por favor, no se olviden para que puedan recordar. Es muy importante. ¿sí? Así que eh, no se olviden que no es así la manera de hacer la señas Ucayali de esta manera. Y también Ayacucho es de esta otra, ¿sí? Ajá, colocando no en el pecho, sino hacia afuera. Ahí está. po -u kayali, está repitiendo. Es de esta manera. Piura es con movimiento de las manos. Ahí está. Nada más. Ah, no es así. Lima es así. Y no se olviden la seña de departamento. Ahí está. Siempre acuérdenselo por favor. Practiquen, es muy importante. Y agradecerles a ustedes por esta clase que hoy ha terminado. Así que Ah, qué bueno, estamos conociéndonos y los he podido conocer, así que sigan adelante para que sigan practicando, porque en un futuro quizás se encuentren con una persona sorda y puedan comunicarse con él. Y es muy importante que ustedes en esta sociedad inclusiva puedan comunicarse con todo tipo de personas, por favor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Cambio con Ángela. Muy bien, gracias Evelyn, a toda tu paciencia, muchísimas gracias. Gracias también a cada uno de ustedes. Espero que no sea así, Carola. Qué excelente que ha sido una gran experiencia para ti y también para nosotros de estar junto con ustedes. Esperemos que nuevamente se abran más talleres para enseñarles, para que Evelyn les enseñe muchos más temas. Vamos a tomarnos una fotita de final, chicos. Así que. Qué bueno, qué bueno los comentarios que estamos recibiendo por interno. A ver, por favor, prendan sus camaritas y sus corazones a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, chicos, excelente. Muchísimas gracias. Si pueden hacerse un WhatsApp por interno también, ¿por qué no? Para que sigan aprendiendo. Y seguramente que ya les dará más información en CEFOCA. Nosotros. Con mucho gusto de seguir viéndonos, quizás en otra oportunidad, para seguir aprendiendo mucho más de esta hermosa lengua inclusiva, lengua de señas peruanas. Ha sido un gusto poder conocernos y gracias por mencionar que es una bonita experiencia para ustedes y hay muchas cosas más que aprender. Los vamos a extrañar, cuídense mucho y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, EFOCAP. Chao, chao. Cuídense, Muchas gracias, licenciada. Eh, quedamos muy agradecidos por habernos acompañado en estas sesiones, esperando también que cada una de estas clases haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias. También agradecer a cada uno de los participantes que nos han venido acompañando día a día en estas eh, sesiones, esperando pues que hayan podido aprender lo que es muy importante esta lengua de señas. Bueno. Eh, antes eh, de culminar la sesión del día de hoy indicarles pues que en la clase grabada como